A la campana le dio la loquera. ¿Ya terminaste? Vámonos. Ay, es que la saqué para que haga pipis. Porque la voy a dejar por un par de horas. Hola chicas, ¿cómo están? Wow, ya tengo varios, creo que semanas, ni días, que no les grabo nada. Y he estado un poco ocupada, pero hoy dije voy a grabarles y así. Y ahorita estoy aquí con Campanita. Miren, ahí está ya. La estoy esperando que tome el sol un ratito y también quiera que hiciera pipí, pero no hace. Voy a salir y pues la voy a dejar un par de horas. Y por eso la saqué antes de irme. A ver si se cura. ¡Vámonos! Ajá, entonces vamos a ir con Juan Carlos. Hoy Juan Carlos no trabajó. Y pues vamos a aprovechar. ¡Auch! Ay, espérenme. Vamos a aprovechar para ir a la tienda, ya que él está aquí en la casa. Y así. Ay. Pero sí, les digo. Entonces, mientras Campi toma el sol un poco, yo les cuento rapidito. Sí, disculpen que ya no he hecho ningún video, pero ya me voy a poner al tanto pronto. Y sí les voy a mostrar de cómo va quedando la casa y así. Pero no les había contado. Creo que no, sí, más bien creo que no, nunca les conté o no les he contado. Mi hermana... Okay, mi hermana se va a casar, sí, en 2 semanas. El 27 de mayo es su... Mayo. El 27 de abril es la boda. Y no sé, les gustaría que les haga vlog ese día, que les grabe. Y así, déjenme saber, denle like si quieren que grabe ese día. Y entonces, pues, igual por eso voy ahorita a la tienda, porque... tengo que comprar unos zapatos porque no tengo. Y me faltan comprar mis zapatos para usar ese día. Entonces por eso igual quiero ir a la tienda. Entonces sí, pero se me olvidó contarles. Pero sí, es mi hermana se casa el 27 de abril y pues ya no falta mucho. Porque hoy es, creo que hoy es, ¿qué? ¿17 o 16? Creo que hoy es 16 de abril. Entonces ya está a la vuelta de la esquina. Y no sé, entonces tal vez les empiece a grabar desde el jueves, no, desde el viernes. Y así, entonces va a ser así todo y vamos a estar bailando porque va a ser una fiesta así bien mexicana, ya saben, ¿no? Bien acá paisa. Pero sí, voy a grabar, así que familia, traten de andar arregladas porque voy a grabar. Y tal como estén, los voy a subir. Sí, entonces, miren, ya regresó Campi. Ya subió. Ay, mi preciosa. Ay, ya, vente, vámonos. Ven, Campi. Pero bueno, pues ya los dejo, me voy. Y a ver si les grabo cuando ande en la tienda. A ver si recuerdo. Y si no, pues ya, a ver qué. Ok, pero pues estoy emocionada. Y denle like si quieren que grabe ese día. Y el dislike si no quieren que grabe ese día. No, no es cierto. Bueno, como quieran. Pero, si eres nuevo, nueva, pasándote por este canal, te invito a que te suscribas, por favor. Ok, bueno, nos vemos. Hey, chicas, ya llegamos a la tienda. Vamos a entrar aquí. ¿Qué ando con Juan Carlos? Les voy a tratar de enseñar. A ver si encuentro lo que ando buscando. Ya no me dé tanta pena de grabar. No, graba. Es nada malo, hoy en día todos hacen eso. Ay, miren qué bonitos zapatos. ¿Tú quieres ir a Moraya? A ver si encuentras algo para ti. Sí, bueno. Ok, yo voy para acá. De aquel lado está para los hombres. Bueno, yo voy a buscar, a ver, chicas, a ver si encuentro. Miren, les voy a dar una pasadita de todo lo que hay. Miren qué bonitos tacones. Wow. Súper chidos. Miren estos. Disculpen mis uñas. Están súper bonitos. Pero obvio yo no quiero nada de esto.
haciendo yo. Ay, mis. Haciendo súper. Oh my god, esos están súper bonitos. Ok, les cuento que. Oh, no, son para niños. Oh, estos. Pero están súper altos. Les cuento que mi hermana se va a casar como en un rancho, entonces es. Entonces los zapatos que yo necesito tienen que ser de plataforma, porque si no me voy a enterrar. Se va a enterrar el tacón. Necesitamos que sean de plataforma para que ande a gusto. Voy a ver. Ahorita vamos a comer, teníamos bastante hambre, miren. Juan Carlos pidió espagueti con camarones y yo pedí estas quesadillas. Así algo súper rico porque tenemos mucha hambre. Vamos a comer ahorita. Y después de aquí nos vamos a ir otra vez a la tienda. Wow, aquí tienen demasiadas cosas. La tienda que está en Gastonia, donde vivo yo, o sea, nada que ver con la cantidad de cosas que tienen aquí. Aquí hay bastantes opciones. Miren, estos cuadros están hermosos. Es súper grande, tiene de todos los tamaños. Wow. Wow, miren, este está hermoso. Uy, está $9. Wow, es súper económico. Yo no me había dado cuenta que tenían tantas cosas. Tienen un montón de cosas. Está hermoso. Tienen muchas opciones. Miren esto, qué bonito. Oh my god, este me encanta. Súper cute. No, creo que ahora voy a andar viniendo aquí porque. Disculpen. Hay más variedad. Hay bastantes cosas. Y como que puedes ver más opciones y escoger y así. Wow, miren este. Este está hermoso. Está a $35. Este está a 22, 25. Hay súper buenas, buenas, buenas ofertas. Voy a ver si encuentro algo. Pero miren el de aquí. Está súper, súper grande. A ver qué hay aquí. Wow. Miren toda esta sección. O sea, allá, donde vivo yo, la sección de pinturas es como de aquí hasta allá. Nada más, es solo una área. Súper pequeña y aquí es súper grande. Pero bueno, ya me emocioné mucho. ¡Ay, este está hermoso! Miren, acá hay más. Wow, creo que encontré lo que quería. Esto. Y son dos. Creo que me voy a llevar esto. Miren, marco el marco negro que es un. Wow. Tienen cosas muy hermosas. Pero está súper grande. Miren. Esas lámparas. Miren, este está súper grande. ¿Ven? Miren, está muy grande esta tienda, súper, súper, súper grande. Miren estas lámparas. Están hermosas.
todo está súper, súper bonito. Ay, lo malo que... Wow, miren estos, están súper bonitos. Wow, están hermosos. Miren, aquí tienen bastantes cosas, o sea, tienen mucha variedad. Incluso allá donde voy yo, el que está en mi ciudad, no tienen de estos, porque yo nunca he visto. Y si tienen, tal vez serán como dos opciones así, pero aquí tienen un montón. Ouch, me pegué. Ay, ocupo uno de estos. Pero, ay, miren. Wow. Miren, acá están todas las canastitas. Voy a buscar agua, Carlos. No sé dónde está. ¿Qué compraste? ¿Esto para qué es? Es para la casa. ¿Para la sala? Sí. ¿Cómo que para qué? Ay, yo ocupo una o dos más. Pero no sé. Estoy viendo las plantitas, amor. Pero no sé. Sí, ya casi. Espérame, dame un momento. Déjame ver acá. Wow, acá hay más. Acá hay una señora comprando. Let's see what they have here. Con permiso. ¿Qué pasa, amor? Ah, es una rana. ¿Dice? Sí. Oh. Todos los enemigos. En Crafter en México. Está bonita. Son ¿qué? Macetas, ¿no? Macetas. Juan Carlos, ven. Amor, luego podemos comprar algo así para el la parte de enfrente. Mira, estos conejitos. Bueno, los conejitos no. ¿Dónde? Voy. Ay, yo no sé qué escoger. Veo tantas cosas. Estoy demasiado emocionada. Aquí hay muchas opciones. Yo sé que lo sigo diciendo, pero hay muchas opciones. Y en mi tienda, bueno, no en mi tienda, pero donde yo voy, no está así para nada. Mira, también viene de México, dice, hecho en México. ¿Qué es eso? Me gusta. Está bien caro. Pues sí, porque no, $14 está bien. Ay, no sé. ¿Verdad, amor? Que aquí hay muchas opciones y está más grande. Ya vámonos. Vámonos, pues. ¿Esto cuánto cuesta? Es que quiero algo así porque me falta algo verde. Mayra. Las dos, tomándose selfies. Ah. Graba
Dice Juan Carlos que es Lupe y Mayra tomándose selfies. Ja. No fui yo, fue él. Díganle a él. A ver, vamos a ver. Ay, no sé. Este me gusta. Mira, amor, este. Es un perrito, una tortuga. Allá vámonos, porque mejor luego vengo yo sola con más calma, porque los hombres siempre se desesperan. Juan Carlos no anda muy desesperado, pero mejor vengo cuando ande sola. Juan Carlos, ¿dónde te fuiste? Mira qué más cosas. Sí, ya mejor me voy a apagar esto, porque se me va a hacer más tarde y mejor luego regreso yo sola. Foto en particular, tengo aquí conmigo reflector y viendo estos dos chicos, chicas, estoy muy segura, si vamos a ponerle pausa al video de Rosy. Pero ya llegué a mi casa por fin, yay. Ya regresé, la campanita anda afuera, ya la saqué. Ya casi son las 6 de la tarde, pero pues ni modo. Voy a tratar de editar de una vez el video o más tardar mañana para ya subírselos y así, pero sí, sí encontré los zapatos. Bueno, sí encontré un par de zapatos que me voy a poner el día de la boda. Y pues ya nomás me falta ir a comprarme unos aretitos y creo que es todo, porque la señora que nos va a peinar ya, pues ya está. El maquillaje también, la señora que va a maquillar. Ya tengo mi vestido. Y ahora ya tengo los zapatos. ¿Qué más? Solo faltan unos accesorios. Pero ya tengo un collarcito, una cadenita que voy a usar. Y solo me faltan los aretes. Y ya creo que ya es todo. No sé, sí creo que sí. Sí, ya todo. Y pues a ver qué tal nos va. Pero sí, les voy a grabar. Como les dije, les voy a hacer vlog. Y pues espero que no se me olvide. Y así, porque luego también, como vamos a andar así apurados y así, luego se me olvida. Pero no sé. Bueno, los veo, cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo vlog. Bye. Antes de que se me olvide otra vez, como siempre se me olvida en cada video, quiero mandar unos saludos para Katia Díaz, creo que sí fue Katia, para Laura Flores y para Berta Gobea, alias La Bechitos. Ok, sorry, B. No sé, si quieren que les mande saludos, déjenme saber en los comentarios y yo se los mando. Pero sí, ya se las debía, disculpen, me he tardado bastante y dije, lo voy a hacer porque si no van a pensar que soy bien. Pero bueno, bye.